Iniciamos, los trabajadores de varias centrales sindicales y de organizaciones sociales salieron a las calles de Quito a manifestarse contra algunas políticas del gobierno, entre ellas las enmiendas constitucionales y el proyecto de reformas al Código Laboral. Los dirigentes sindicales señalaron que esta propuesta no recoge las necesidades del pueblo. En Quito la marcha se concentró a la altura de la Caja del Seguro. Ahí varios dirigentes sindicales expusieron su postura frente a las reformas al Código Laboral y exigen una estabilidad laboral, la libertad sindical, la contratación colectiva, la jubilación patronal, el 13º y 14º, que se lo deje para lo que fue creado. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Laborales dijo que no encuentra una razón para protestar, ya que este nuevo código defiende los derechos de los trabajadores. Se están oponiendo al proyecto de reformas al Código de Trabajo y no tiene ningún sentido cuando son absolutamente en beneficio de los trabajadores. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, no concuerda con el dirigente de la cartera de Estado. Retrocede en el tema de la mensualización de los décimos cuando dice que ahora es un tema opcional, lo que demuestra que la movilización y la pelea de la clase obrera es justa. La marcha avanzó por la avenida 10 de agosto con total normalidad, acompañada de cánticos y aplausos de los que observaban desde la vereda. Unas cuadras más adelante llegaron a la calle Guayaquil, entrada al centro de la capital. Un contingente policial de 1.600 oficiales acompañó la manifestación. Nosotros como Policía Nacional lo que estamos aquí trabajando, reitero, es para garantizar que todas las actividades se desarrollen con normalidad. Además, empleados de varias empresas y fábricas también marcharon porque denuncian que muchas de las leyes ya vigentes no se cumplen. No nos dan ni la comida, no nos están dando estabilidad. Para el ministro Carlos Marx Carrasco, esta marcha es una intención más de desestabilizar al gobierno. Están pretendiendo generar caos, acciones de violencia, de pronto buscan provocar. El recorrido llegó finalmente a la Plaza de San Francisco, donde en una tarima los principales líderes recibieron a los manifestantes y les agradecieron su asistencia. Agradecemos a Quito, agradecemos a Pichincha y agradecemos a todo el Ecuador ese apoyo, esa voluntad de combatir, esa voluntad de dejar el miedo. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.